Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron, colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a testigos designados por Dios. A nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos sacerdotes, religiosas presentes, queridos hermanos y hermanas de las cofradías y hermandades, hermanos todos en el Señor. Era dulce aquel silencio en una noche que fue distinta, dulce o respetuoso, que con delicadeza piadosa no quiso hacer sonar su trompetería por el acontecimiento que tuvo lugar llegando a la madrugada. Atrás quedaban tantas cosas, algunas con amenazas y con redadas, comprendimientos y juicios amañados,
con palizas inhumanas y escarnios de mofa y befa, con viacrucis humillantes y escasa piedad a las puertas, con lágrimas de traición en un patio cualquiera y llanto conmovido al pie de la cruz en aquella colina siniestra. Todos vieron cómo se apagaba la luz que tanto iluminó, cómo se encogían agarrotadas las manos clavadas que tanto bendijeron y tanto repartieron, cómo enmudecían aquellos labios que sólo ellos decían palabras de bienaventuranza y de vida. Pero con ser dura aquella pasión, no logró ser una bronca infinita y al final tuvo que declinar agotada su propia agonía. Consumatum est, todo está cumplido. Parecía que era el fin del viaje en la más prometedora travesía y costaba creer que así terminaba lo que tanta esperanza suscitó mientras pasó Jesús haciendo el bien de tantos modos, como nos ha recordado la primera lectura de Hechos. Motivos para quedarse buenos y acontecidos y tristes aquellos discípulos, motivos no había. Pero al final, y contra todo pronóstico, cambiaron las tornas. Y entonces resultó amable incluso aquel bronco momento que duró 3 días. Y sucedió un cambio gozoso y sin rendijas por que fugase de nuevo la esperanza de la más verdadera dicha. Llegó el día esperado tras tanta noche alargada y nos amaneció lo que fue anunciado sin que hubiera pasado nada, sin que fuera a remolque la aflicción contenida del fracaso más terrible ante la más grande esperanza hundida y tronchada. Desde entonces, en la hoy sí que tañen las campanas festivas que no paran en el domingo de Pascua, porque hay un motivo de alegría que ellas quieren contarnos. La oscuridad de todas nuestras historias negras han perdido sus penumbras con la salida del sol en esta bendita mañana. La pena que nos arruga por los retos humillantes que nos aplastan ya no tienen pesadumbre que abogar. Cuanto de conflicto interior o de cuita exterior nos enfrenta y divide, han dejado de herirnos fatalmente. Las circunstancias que nos rompen y extrañan dejaron de ser razón que nos hiciera rehenes del mal. ¿Qué ha ocurrido en estas horas? ¿Quién ha venido de improviso para este cambio? ¿Qué se ha vuelto a empezar como antaño o a estrenar como la vez primera? Lo ha dicho la oración principal de la misa de Pascua, que las puertas de la eternidad han vencido en este día la muerte. Las puertas han quedado preabiertas, abiertas de par en par, que nos invitan a pasar acompañados del Señor resucitado, de María, la Madre, y de todos los santos. Todos los artistas con sus pinceles o cinceles, los músicos con sus notas y con sus versos los poetas nos han ambientado este momento indescriptible. ¿Corremos nosotros al sepulcro de Cristo como los discípulos en aquella primera mañana? ¿Qué obra de arte, cantata o poema representa la búsqueda del Señor resucitado en mi vida? Hoy la Iglesia lo celebra sin aspaviento ni alaraca. Se nos pedirán los ungüentos y bálsamos con los que, como aquellas mujeres, iban a ungir la muerte de alguien tan querido, como iba llorosa la Magdalena, para que con nuestras manos libres rompamos en alabanza por el estupor que nos suscita la vida redivida de Jesús el Señor. Sí, quedaba lo mejor por llegar,
y a su hora providente llegó. Era el final que se tornó en recomienzo, y donde todo parecía agotado, tumbado y aplastado, de pronto empieza allí la primavera con una pujanza tan nueva que hace olvidar todos los barbechos que jamás dieron nada. Las penúltimas palabras llenas de oscuridad, de muerte y de violencia han quedado enmudecidas para siempre tras ese canto de alegría madrugada. Era la palabra última que se reservó Dios mismo para pronunciarla. Hemos llegado así al centro del año cristiano. Todo parte de aquí y todo hasta aquí nos conduce. Y como quien sale de una pesadilla que parecía inacabable y pertinaz, como quien sale de su callejón más oscuro y tenebroso, como quien termina su exilio más distanciador de los que ama, como quien concluye su pena y su prisión, así Jesús ha resucitado, como Él había dicho. Y aunque sean angostos nuestros pesares, por malditos que resulten tantos avatares inhumanos, por tropezosos que nos parezcan los traspiés del cada día, Jesús ha vencido, ha resucitado, y su triunfo nos abre de par en par el camino de la esperanza, de la utopía cristiana, de la verdadera humanidad que nos conduce al hogar de Dios sin trampas. Por eso, a pesar de las dificultades cotidianas, decimos las sombras, la esperanza viva cumplida en la tierra de todas las muertes. No hay más espacio ya, pues, para el temor, porque cualquier dolor y vacío, cualquier luto y tristeza, aunque haya que enjugarlos con humildes lágrimas, no podrán arañar nuestra esperanza, nuestra luz y nuestra vida. Si vayamos al sepulcro, a ese en el que tantas veces quedan sepultadas la alegría, la fe y el amor, y veamos cómo Dios quiere resucitarnos, quitar las losas de nuestras muertes, para susurrar en nosotros y entre nosotros una palabra de vida, sin fin, verdadera. Jesús ha resucitado. Así lo expresan nuestras cofradías y hermandades, que aquí en la catedral nos acompañan con el rostro descubierto, testimoniando con gozo lo que con dolor testimoniaron días atrás, acompañando la pasión del Nazareno y de su bendita madre. Hoy toca vestirse de fiesta, sin lutos ni sayales, porque Cristo ha resucitado y a partir de hoy la procesión es otra. Vuelve la vida. El himno de esta alegría no tiene ninguna fuga en su tocata, y el aleluya es la estrofa que no acaba con sus versos y sus besos nos encandilan el alma. Es el eterno regalo que nos permite volver a nacer como quien estrena la esperanza al alba de la mañana. Amigos todos, hermanos queridos, os deseo de corazón unas muy felices Pascuas. Cristo ha resucitado verdaderamente. Aleluya.
Jesús Almontes, por voluntad de Dios y de la sede apostólica, obispo de esta Santa Iglesia, en nombre del Romano Pontífice, dará la bendición con indulgencia plenaria a todos los aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado y recibido la Sagrada Comunión. Rogad a Dios por nuestro Beatísimo Papa Francisco, por nuestro Obispo Jesús y por la Santa Madre Iglesia, y esforzaos por permanecer en plena comunión con ella y en santidad de vida. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Inclinaos para recibir la bendición. Por la intercesión de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo. Antes de concluir la celebración en este gozoso día de la Pascua, quiero agradecer, al término de esta semana más intensa con el Triduo Pascual, a las personas que han colaborado en la buena marcha de nuestras celebraciones litúrgicas. En primer lugar, a nuestro discreto y excelente maestro de ceremonias, con sus solistas, al joven maestro director, don Sergio, al más joven todavía maestro organista, don Carlos. Agradezco a los sacristanes, acólitos y lectores, todos cuantos habéis colaborado en la buena marcha aquí en la catedral. Y como indicaba en la homilía, mi abrazo más que agradecido a nuestras hermandades de la ciudad de Oviedo por vuestra labor en estos días más intensos, sabiendo que la procesión dura todo el año y en ella seguís siendo cofrades y testigos. A todos vosotros, queridos amigos, una feliz Pascua de Jesús resucitado.